Un plan que hubiera terminado en una tragedia fue desmantelado por agentes de la policía de la ciudad de Ontario. El sospechoso es un estudiante de una escuela preparatoria y Luis Zaragoza nos presenta lo último de esta investigación. Luis. Enrique Dunia, bueno, fue un estudiante gracias a que él denunció lo que estaba pasando, de lo que se había enterado a personal de la escuela. Es así como las autoridades se dieron cuenta de lo que se intentaba hacer, de lo que intentaba el sospechoso de hacerle daño a uno de sus compañeros de la escuela preparatoria Cristiana Ontario. Y bueno, déjame decirte que el plan sobre las intenciones de usar armas del plantel educativo fueron descubiertas por otro estudiante de la escuela preparatoria Cristiana Ontario, quien informó al personal del lugar de lo que ya se había enterado. Las autoridades de Ontario fueron notificadas el pasado jueves y el sábado por la mañana después de realizar un cateo en la residencia del joven sospechoso de 18 años de edad y estudiante del mismo plantel educativo. Se llevó a cabo el arresto. El sospechoso fue identificado como Sebastián Villaseñor y, de acuerdo a las autoridades, tenía planes de hacerle daño a por lo menos 5 compañeros de dicho plantel. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, varias armas de fuego fueron encontradas en el interior de una vivienda ubicada en Taylor Tree Circle de la ciudad de Eastvale. Se trata de 7 rifles, 2 revólveres, una pistola y una escopeta y más de 1,000 municiones. E incluso la investigación inicial, Villaseñor había calculado la distancia de entre el departamento de policía y también dónde estaba el plantel educativo, esto para calcular más o menos cuánto tiempo le tardaba a las autoridades en llegar al lugar. Hablamos con el jefe de la policía y esto fue lo que mencionó. I also want to acknowledge the officers and the detectives. Bueno, quiero agradecer a los oficiales y a los detectives haber trabajado inteligentemente y mostrado su máximo nivel de profesionalismo para investigar este caso y determinarlo. Sabemos que Sebastián Villaseñor tenía la intención de quitarle la vida a su agente inocente y eso se pudo evitar. Bueno, también el joven está arrestado en estos momentos, está en custodia de las autoridades sin derecho a fianza y enfrentará un cargo por terrorismo y 5 más por intento de asesinato. Al parecer, el joven estaba obsesionado con la masacre de Columbine ocurrida en el mes de abril de 1999. El joven que denunció los hechos está considerado, es considerado ya un héroe por las autoridades, y eso lo mencionó el jefe de la ciudad, el jefe de policía de esta ciudad. Por mi parte es todo desde Ontario. Yo soy Luis Zaragoza. Ahora regresamos a los estudios.